Analizando el escenario económico, hoy hubo una discusión interesante entre distintos economistas que giraba un poco en torno de determinar en qué momento estamos, ¿no? Porque ya mucha gente dice esto es una recesión, se empieza a sentir en los bolsillos, obviamente, todo aumentó, el poder adquisitivo se fue a pique. Y queríamos conversar un poco este tema con Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo. Sebastián José Calero te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Todo bien, por suerte. ¿Y estamos en recesión o todavía no? Mira, justamente hoy estuve procesando números, me dediqué un rato a hacer eso y también Bien. hablamos con los clientes. Te digo que sí, estamos claramente en una recesión que se agudizó en el mes de diciembre y que en el mes de enero se había profundizado mucho más. Hoy, justo armando números, bueno, pude ver que si querés, el nivel de actividad en el mes de diciembre probablemente haya caído casi 4% respecto a los valores del año pasado, y muy probablemente ese valor se haya profundizado la caída en el mes de enero. Digamos, hoy hablando con clientes te dicen, vos hablas con distintos segmentos y tenés caídas que van desde el 50% en venta de zapatos, 30% en la construcción, 12% en lo que es consumo masivo, 8% cosmética, cuando uno habla con una farmacéutica, te dicen 2% los remedios medicados. Y yo te diría además, o sea, eso es lo que ya están empezando a ver. Y lo otro que te diría es que todavía estamos medio en el ojo de la tormenta. ¿Viste las películas esas que ves que está pasando un tornado y vos estás en el medio y ves que Sí. está todo el tornado ahí? Pero todavía estamos medio en el ojo, todavía no nos estamos sintiendo, o sea, recién la empresa lo está empezando a sentir, pero todavía no pasó lo peor. O sea, porque cuando llegue marzo y te llegue el aumento de la electricidad, te llegue Sí. el aumento de la prepaga, te llegue el aumento del colegio, ahí creo que la clase media realmente va a sentir con mucho más fuerza, si querés, lo que fue esto, que ya en la clase baja, si querés, los consumos más bajos ya se está notando Sí. y va a pasar ya no solo por la clase media, que quizás nada, tuvo el aguinaldo, tuvo la vacación, medio todavía no se enteró. Pero cuando llegue marzo se va a enterar con bastante fuerza. Y bueno, la industria, la construcción, el Indec lo informó esta semana, cayeron fuertes ya en diciembre, más del 12%, la venta de autos paralizada, las terminales estiraron las vacaciones, hoy creo que General Motors las estiró todavía más. Ya está marzo. Bueno, sabemos que eso está frenado. La pregunta que me gustaría hacerte es, ¿eso se puede traducir en pérdida de empleos en el corto plazo? Y yo creo que sí, o sea, a ver, vas a tener por un lado toda la caída del gasto público, por otro lado vas a tener toda la caída de los ingresos, va a haber caída de ventas y muy probablemente vas a tener caída en el empleo. De hecho, yo ya he estado con empresas donde te dicen que tienen que aumentar la productividad. Y cuando uno pregunta qué quiere decir, y bueno, quizás nos tenemos que ajustar a otro mercado, me dice. Con lo cual es muy probable que, a diferencia de lo que sucedió en otras crisis, toda esta falta de ingresos te va a generar, digamos, va a haber un momento en que la pérdida de rentabilidad ya no te sirve ni siquiera para bancar lo que sería el costo fijo o el costo usual, entonces vas a tener que ajustarte un poco más todavía para poder bancar eso. Y a la par de eso, también lo que vas a notar es que mucho empleo informal, que fue lo que más se generó, si querés, a lo largo de los últimos 2, 3 años, bueno, ese también va a perder, porque o sea, ya no es que, bueno, había más empleo de menor salario, bueno, ahora no es que bajar el salario, directamente va a bajar el empleo. Y eso creo que es lo que va a empezar a suceder. De acá en más, digamos, lamentablemente. Sí, bueno, el gobierno impulsó un decreto con cambios en materia laboral. Ahora la justicia los ha frenado. Más allá de si con esas medidas se iba a mejorar el empleo o no, sí hay mucha preocupación de las pequeñas y medianas empresas por algunas leyes laborales, ¿no? Que, bueno, les provoca mucha incertidumbre para tomar personal. Sí, bueno, igual la verdad que en el ciclo que estamos hoy no veo muchas empresas tomando decisiones de inversión y preocupados porque se va a tomar más gente. La verdad es esa. Hoy por hoy creo que es eso, si Dios quiere, bueno, lo empezarán a ver. Es un tema para hablarlo después de junio.
pero no va a Claro. ser el tema obvio. Y el tema al revés, va a ser, bueno, si es que ahí echan o no, y a partir de ahí la discusión salarial que van a tener las empresas con los sindicatos. Decir, bueno, a ver, si tenés que echar, bueno, no echemos, aumento menos, pero no eches, o cuál será la negociación en el medio. Claro. Bueno, a todo esto el cambio del pronóstico del Fondo Monetario, 2,8% de caída del Producto Bruto. Estamos muy temprano todavía en lo que es el 2024, apenas pasó poco más de un mes, pero la perspectiva, más allá de que sea una caída, puede llegar, si el primer semestre sigue tan complicado, a tener una caída mayor la economía argentina. A ver, yo creo que ahí va a depender mucho del ciclo político y si se logra finalmente estabilizar. Digamos, hoy por hoy seguro vas a tener una caída interanual, probablemente el primer trimestre va a ser, cuando comparo contra el año pasado, va a ser una caída del nivel de actividad en torno al 10%, muy probablemente. Que es lo que nosotros teníamos previsto, 8, 10% será el número. Quizás más probablemente, más cerca del 8 que del 10, quizás, pero bueno, la verdad que es un número fuerte, importante de caída. Y después habrá que ver cómo sigue, si es que se logra estabilizar la economía o no, porque la verdad que todo esto que estamos sufriendo hoy con la noticia ya de lo político, bueno, te lleva también a pensar si esto puede conducir a algo estable o no. Porque puede conducirte esto a algo no estable, donde al principio baje la inflación por la caída de la demanda, pero después por de repente se desaten demandas salariales o incertidumbre política o algún factor negativo que te afecte, sea la sequía, una baja muy fuerte de precios internacionales. Bueno, que te afecte algo que provoque que vuelta la inflación suba, suba la brecha, tengas mayor. Bueno, hay que ver si es que el gobierno logra, digamos, generar un ancla y lograr estabilizar la economía, que creo que sería lo principal de lograr en el primer semestre del año. Sebastián, gracias. Gracias a ustedes, José. Hasta luego. Ahí estaba el economista Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo.